Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar sobre algo que seguramente va a afectar o mejor dicho, a beneficiar a todos los usuarios de dispositivos móviles en la actualidad y sobre todo los que tienen eh, accesorios de marca Belkin. Para eso tenemos a alguien muy especial, Rafael se va a presentar y nos va a contar qué hace en Belkin. Hola Felipe, pues nuevamente feliz de estar aquí con nuestros amigos de TechCetera. Eh, mi nombre es Rafael Monroy, yo soy el responsable de Belkin a nivel de, pues digamos, de norte de Latinoamérica. Y pues nada, muy contento aquí pues para contarles novedades, cositas como siempre, que tenemos nuevas siempre, y para resolver todas las dudas que tú tengas con relación al tema de este, de la carga wireless. No, Rafa, se habla de un, un estándar mejorado de chi, ¿cierto? Que es esta carga eh, sin cables. ¿Nos puedes contar qué es eso de chidos y qué ventajas va a traer? Bueno, para empezarte a contar, te voy a contar un poquito y rápidamente, para no aburrir a los usuarios, les voy a contar un poquito de la historia de la carga inalámbrica. Hace ya una buena cantidad de años, eh, digamos, lo que es la industria de cargadores de dispositivos móviles, de teléfonos móviles ha venido manejando el concepto de lo que es la carga wireless. En principio teníamos, digamos, estos eh, tipos de cargadores o los seguimos teniendo. Eh, donde tenemos a nuestros teléfonos que tienen, digamos, la opción de carga wireless, entonces los podemos poner aquí sobre esta base y eh, realmente lo que tenemos son dos bobinas en cada uno de los componentes, una bobina en nuestro teléfono y otra bobina en la carga wireless, donde al alinearse eh, entraban las dos en un eh, sistema en el cual empieza a haber eh, un um, magnetismo, empieza a haber, digamos, un intercambio allí de, digamos, de energía y se logra digamos que nuestro teléfono cargue sin tener que conectarlo a ningún dispositivo pues de la pared por ejemplo el cargadorcito del marranito de la pared no lo tenemos que utilizar aquí para nada porque simplemente poníamos nuestro eh, teléfono y las dos bobinas empezaban a generar eh, un campo magnético en el cual había un intercambio de energía y se lograba pues que el teléfono tuviera al final la carga esto pues ha venido evolucionando pues gracias a Apple que a partir del iPhone 12 eh, introdujo, pues digamos, eh, lo que es la tecnología MagSafe. Aquí en, en, en el momento, pues hasta este momento teníamos lo que es la, te, la tecnología del QI 1 o Qi, eh, tecnología QI 1, que es la que nos permite obtener esa carga wireless. Eh, se ha venido mejorando, digamos, a partir del año 2012, cuando Apple lanza el, el iPhone 2012, eh, lanza un nuevo concepto que es el MagSafe. Ese MagSafe eh, ya tiene una carga y tiene un eh, imán, componentes de imanes, componentes magnéticos que permiten que el teléfono se adhiera eh, a, la, a la superficie que estamos eh, trabajando para carga. ¿Qué, ¿Qué problema soluciona actualmente? Y no sé si Felipe, si tú eras usuario de, de bases wireless, eh, llegábamos a veces de afán, lo poníamos así, lo poníamos o lo poníamos así y resulta y mal eh, Exactamente. Esas es, eh, bobinas que te comentaba son dos aritos y realmente tienen que estar alineados el uno con el otro para poder que esa carga se dé de forma óptima. Si hay una desalineación no va a ser la misma, no vamos a tener la misma velocidad de la carga o muchas veces como nos sorprendíamos veíamos nuestro celular después de cierto tiempo y no había cargado entonces nos llevamos la mala sorpresa a veces lo poníamos rápidamente en la noche, nos íbamos a dormir y al siguiente día ya listos para salir a trabajar mirábamos nuestro, nuestro teléfono y, no, y, y estaba no solo no tenía carga sino que se había terminado de descargar en toda la noche entonces viene un nuevo concepto que lo crea Apple con pues el iPhone 12 viene la, la tecnología MagSafe y ya trae digamos el concepto todos han visto el arito y el y este palito abajo, este palito abajo lo que hace es centrar y, y alinear la, la 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 el acople del dispositivo con mi base. Entonces ya no tengo que dudar mucho ni nada de esto sino únicamente mirar dónde está mi base, ya sea en mi escritorio o en mi carro o en la mesa de noche y simplemente lo acerco a la base y él automáticamente se adhiere y garantiza que esa alineación se dé perfecta para que yo tenga una carga eh, correcta y óptima y pueda utilizar el máximo de potencia de la carga que me ofrece la base eh, llámese pues wireless en este momento porque en general todo esto es carga wireless solo que van a haber diferentes eh, tecnologías eh, involucradas aquí vamos a tener en la basecita inicial teníamos chi 1 eh, eh, en la de 2012 en adelante, con el iPhone, eh, perdón, 2012, no, iPhone 12 en adelante, vamos a tener lo que es la tecnología MagSafe. Estamos hablando también de diferentes niveles de carga. Por ejemplo, lo que es las cargas wireless, le daban al iPhone un máximo de carga de 7.5. Este es el, el tope tanto de, de provisión de la wireless como de la entrada wireless del teléfono del iPhone que de carga 7.5. En la MagSafe, Apple ya eh, supera esa, esa velocidad y llegamos a los 15 vatios. Entonces ya estamos hablando que todo lo que es tecnología MagSafe certificada, vamos a tener el componente magnético que nos da muchas facilidades. Si voy en un carro, solo tengo que utilizar una mano para poner el, el teléfono dentro de mi cargador eh, y voy a tener 15 vatios de potencia. Ahora, ¿qué pasa? Me estás preguntando sobre el Chi-2. Obviamente, pues la tecnología wireless ha querido tener una evolución y eh, en su evolución, eh, pues está tomando los mejores referentes del mercado. En este caso, la tecnología Chi eh, la maneja una entidad que se llama la WPC, de la cual hay 400 integrantes que forman parte de esta organización y dentro de los cuales eh, llamaron a un referente pues del mercado como lo es Apple y le dijeron, señores, queremos que sean partícipes, nos compartan parte de, de la tecnología, Apple le da parte de, esa, de esas funciones, no no el término MagSafe ni la tecnología MagSafe, pero sí, da, digamos, lo que es el referente magnético y la carga hasta 15 vatios, el tope de carga hasta 15 vatios. ¿Eso qué significa? Actualmente tenemos el mundo de bases wireless, hay, hay otro mundo también, que es lo que es eh, productos magnéticos, estos productos magnéticos también puedes encontrar en Belkin. Por ejemplo, esta basecita, este pad es magnético, también se, es compatible con MagSafe. Ojo, compatible con MagSafe, eh, pero esta basecita va a cargar a 7.5. Para mí es muy práctica la que yo tengo en la mesa de noche. Mientras duermo no tengo necesidad que mi iPhone se cargue rápidamente. Entonces, para mí es ideal, la pongo allí en la mesa de noche. Tengo mi, mi pad que me carga mi teléfono y voy a tener una carga segura, pero un poquito, una carga un poquito más pausada que, lo, que me, la que me da los 15 w al liberar, al liberar este módulo Apple para lo que es la tecnología Chi, eh, sale el Chi2, lo que va a ser la tecnología Chi2. ¿Qué va a ser? Pues va a ser una tecnología que va a involucrar la parte magnética. No sabemos todavía a ciencia cierta si va a ser la misma capacidad magnética que tiene el MagSafe. Eh, pero digamos que toda esta tecnología ya se está desarrollando. El tema es que estaba leyendo antes de tu entrevista, también me estaba preparando como siempre, Felipe. Pero estaba leyendo que todavía están eh, en este momento eh, a todos los fabricantes que quieran sus dispositivos con chidos, le van a pedir eh, niveles de certificación. O sea, no cualquiera. Y para esto hablo de mucho producto que sale al mercado falsificado. No cualquiera va a poder salir, pues, digamos, con tecnología h 2 con dispositivo o, o para ofrecer dispositivo de carga con Qi2 porque se va a regir, requerir, pues, digamos, un nivel de certificaciones que es bastante exigente para que tanto las marcas que requieren la carga, en este momento hablo de fabricantes de, de móviles, como fabricantes de tecnología tengan la seriedad de ofrecer productos que sean completamente certificados. Esto es una garantía para el usuario, porque no cualquier equipo, y esto aquí quiero ser muy serio, y es que a veces el usuario no se fija en eso, va comprando cualquier dispositivo, no se fija si la certificación es MagSafe, si es, si es compatible con MagSafe o si es magnético certificado, sino que compramos cualquier producto por el precio. Y realmente ponemos en riesgo nuestros equipos. Aquí pueden haber problemas de sobrecargas, o sea, normalmente hablamos de 15 vatios, Dicen, ah, pero todavía 15 vatios es algo conservador. No, 15 vatios está hecho con el propósito de no afectar la vida o, o mantener en condiciones óptimas la carga de la batería. Con ese nivel de voltaje. Entonces, ¿qué vamos a tener respondiendo ahora? Si tu pregunta, después de haberles contado la historia, la evolución, el Chi2 eh, se ofrece ya en el mercado, hay muchos fabricantes ya desarrollando tecnología sobre Chi2, pero lo vamos a empezar a ver eh, hacia la época de Navidad y más hacia 2024. Nos va a permitir cargar dispositivos eh, Android. Teniendo las ventajas de una característica magnética y con un tope de 15 watts. Eso es lo, lo, lo que me he podido documentar. Ok, entonces va a ser una carga, por así decirlo, más rápida y estandarizada. O sea, ya no va a ser lo, todo eso que estamos viendo, que por un lado un fabricante habla de 50 watts y demás, sino que ya vamos a tener un estándar chido, nos referimos a 15 watts y sí. magnético. Por ahora, y lo que está estipulado y lo que anunciaron a principio de año es 15 vatios. Ahora, hablamos de, de cargas de 50 vatios, 6.65, 104, todo esto. Y sí, hay muchos fabricantes, hay fabricantes asiáticos que juegan mucho con esta, eh, con demandar bastante potencia para obtener un gran resultado. Eh, Belkin va más como por el lado de ir acorde, pues digamos, a lo que están produciendo los fabricantes con los que trabajamos con estar dentro de la línea de cumplimiento, si decimos que nuestro producto produce un vatio, vamos a dar un vatio, si dicen que cinco, pues damos los cinco, pero nunca vamos a pretender ir más allá para dar mayores niveles de potencia y nada de esto que expongan la seguridad de nuestros usuarios, que para, para Belkin y para los fabricantes que nosotros trabajamos en conjunto, pues es muy importante. Sí hay, si sí hay, en este momento creo que hay ya algunos fabricantes que ofrecen una carga que va de, de cero. Eh, como en 10 minutos a un 0, un 80% de carga del dispositivo, te estoy dando datos aproximados, sí lo hay, pero digamos que en este momento ya estaríamos hablando de lo que es la carga directa del cable, del puerto, ya sea puerto USB-C o el que utilicemos. Donde ya vamos a utilizar un, un marranito, un eh, módulo, pues para cargarlo, una fuente de poder que va directamente a la pared. Y vamos a utilizar la otra entrada, el otro puerto de entrada de potencia de nuestros dispositivos, que va a ser el del puerto físico. Allí ya podemos ofrecer, y estamos hablando ya de otros niveles de carga, de power delivery, de, pe, de, de PPS, que son otros conceptitos que, que tal vez algunos hemos visto en otras entrevistas contigo, como el power delivery. Y sí, cuando hablamos de los power bank. Y de exacto, y de, y, de, y de carga de pared también hemos tocado esos términos. Al que tenga dudas, me puede consultar sin problema y les podemos ampliar la información si desean saber estos conceptos también muy buenos de, de, la, de características que incluyen los productos de Belkin como fabricante en sus accesorios. Rafa, pero no sé si estoy entendiendo bien y acá necesito que me saques de la duda. Y es cuando hablamos de chi, es más que todo carga inalámbrica. El sí. resto de los conceptos ya es con cable. ¿Cierto? Sí. Eh, estamos hablando de lo que es eh, eh, chi como tal, el, eh, la tecnología inalámbrica está basada en este momento o lo que utiliza, el estándar que utiliza la industria está basado en el chi 1, que viene una eh, actualización de ese chi 1 y se va a convertir en chi 2, que va a tener las características de los magnéticos que facilitan la alineación del dispositivo y un nivel superior de carga eh, por la parte inalámbrica. Hablamos eh, hasta ahora, o en el medio se habla, o lo que hay de rumores, eh, o lo que se está trabajando, es hasta 15 vatios. Eso es inalámbrico eh, involucrando Chi 1 y Chi 2. Ya vemos que el Chi 1 se utiliza no solo para la carga de los dispositivos móviles, tú puedes tener, por ejemplo, audífonos, que por aquí tenía unos, estos, por ejemplo, audífonos de Belkin. Estos cargan wireless. ¿Qué tecnología utilizan? Pues la tecnología chi. Pero los airdrops de Apple también utilizan tecnología chi, que es esta tecnología universal. Eh, los, eh, cualquier tipo de audífono que yo compre en el mercado utiliza tecnología chi. Encuentro, digamos, muchos dispositivos, baterías, las baterías también las inalámbricas, también utilizan, utilizan tecnología chi eh, 1. Y pues eh, ahora el que se abra a Chi2, pues que va a ser la, la, la característica que tiene el, el arito magnético, la fácil alineación y un mayor nivel de potencia en el dispositivo. Esa es la diferencia básica. Es una tecnología universal. El concepto de Chi1 de o Chi Chi2 va a ser, digamos, también universal y es una, eh, lo maneja la WPC, que tiene 400 integrantes a nivel global y que eh, trabajan, pues digamos, eh, en conjunto así como lo hay para la, el puerto USB, que también está la USB-IF, para lo que es el CHI 1 y CHI 2, está la WPC. Que son que manejan ese protocolo. Ok, y seguramente ya al final del año, cuando empecemos a ver este nuevo, esta nueva generación de CHI, la CHI 2, vamos a tener que, como en la mayoría de los casos, cambiar emisor y receptor, o desde ya hay receptores, o sea, smartphones que pueden eh, soportar esta tecnología. Eh, yo te hablaría pues de lo que es el mundo magnético, el mundo magnético eh, que son las soluciones. Eh, no están, digamos, con eh, certificación de Apple, pero son compatibles con la tecnología MagSafe. Aquí, digamos, yo tengo uno de ellos que es un cargador. Tengo, por ejemplo, dos productos para que los usuarios no se me vayan a confundir. Este, por ejemplo, que tengo en mi mano derecha, ese Apple es MagSafe. Tengo, digamos, la parte del, del circulito. No sé si lo alcanzan sí, a ver. Con allá. la rayita. Rayita abajo, su polito ahí. No es un polo a tierra, pero es el que, como que termina de centralizar, digamos, que yo pueda poner mi teléfono sin estarlo alineando y nada de eso, sino que automáticamente se adhiere y queda alineado. Este tiene la carga de 15 vatios eh, y me funciona perfecto con mi iPhone. Este es compatible con con MagSafe. Entonces aquí yo puedo ponerlo también en, en mi carro, pero aquí digamos yo tengo una carga de 7.5, a diferencia de 15 que tiene el, el que es certificado MagSafe. Todo este mundo magnético que nosotros tenemos ya va a estar preparado para la nueva plataforma de, de teléfonos que vienen con esta tecnología. Eh, o sea, si más adelante viene eh, Samsung, viene el G, viene Motorola o los que aparezcan con la tecnología H2, ya van a poder eh, conectar. A, a este accesorio van a poderlo poner y adherirlo digamos eh, sin ningún problema que tenemos que tener en cuenta el nivel de carga el nivel de carga en este va a ser 7.5 eh, y en este va a ser 15 vatios este tiene cert certificación Maxsafe Qué diferencia básica hay también afecta la parte de precio aquí hay una parte de certificación de cumplimiento de características de mayor potencia eh, incluso pues el diseño del producto va a ser más cuidado no es que este no sea cuidado, este es un producto que también cumple con su funcionalidad, pero va a tener diferentes características. Entonces, ahí el usuario se va a tener que involucrar un poquito más en cuál es su necesidad, qué tan rápido quiere tener su teléfono cargado eh, y ver, digamos, esas características del producto, como si quiero algo que también vaya en línea con la inversión del dispositivo que acabo de hacer, pues voy a comprar un productito pues, que es un poquito más caro, pero tiene ventajas adicionales. Estamos preparados, tenemos una línea. Belkin fue el, el primero en producir productos de terceros eh, para, para Apple. ¿Qué quiere decir? Que apenas eh, Apple lanzó su iPhone 12 en el 2020, si mal no estoy, allí eh, nuestro primer producto para MagSafe eh, salimos con este, esta base cromada que es 3 en 1. Hoy en día es el producto más vendido a nivel mundial de, de Belkin. En esta base cromada ya teníamos un producto que involucraba la tecnología MagSafe. Aquí el cargador para el Apple Watch y en la parte de abajo pues podía, puedo poner mis AirPods, puedo cargar todo el ecosistema de, de Apple. Entonces, desde el 2020 que se estaba lanzando y en el, en el lanzamiento del iPhone 8, que fue el primero que le salió con tecnología wireless, salió nuestra base MagSafe, eh, MagSafe no, perdón, wireless. Es, estamos desde esa época y desde, desde antes con la tecnología wireless. Trabajando, y ya en este momento tenemos un portafolio muy completo, o sea que, y ya digamos que también con tecnología H2 estamos involucrando también desarrollo de productos y vamos a tener producto también para fin de año con tecnología h 2 O sea que el usuario puede estar tranquilo por su parte, que siempre va a tener una parte de soporte de parte de Belkin hacia las necesidades y, y requerimientos del mercado, ¿no? Con la tecnología nueva que esté saliendo. Perfecto, Rafa. Como siempre, muchísimas gracias por aclararnos todo esto. Y próximamente tendremos más noticias de Belkin en la medida que vayan llegando los productos al mercado. Claro que sí, Felipe, con el mayor de los gustos como siempre. Muchas gracias a ti. Ya, pues.